A ver, ojo, chavales. Pero me cago en Dios, ¿qué facéis? Antes de comenzar con reconocimiento del circuito de las 3 horas de muros, quería anunciar un sorteo. Mejor dito, dos sorteos. Vamos a sortear en colaboración con Club Ciclista Muros. Atentos. Sorteo número 1. En YouTube, en este vídeo, uns calcetins do Club Ciclista Muros. Segundo, una camiseta da marca Chaoyang, ou non sei como carajo se pronuncia. É a marca das cubiertas, aquí a tedes. E terceiro, una cubierta Chaoyang, modelo Phantom, de 29 por 2,20. Tuve les ready y é una cubierta que teño aquí, que usei na roda de atrás una temporada. Eu diría que rodadora. Esto por un lado. Requisitos para participar en este sorteo de YouTube: estar suscritos ao meu canal, 2, comentar en este vídeo. Y punto pelota. E por Instagram vamos a sortear o mismo. Una cubierta Chaoyang, una camiseta igual que esta, pero en blanco, e unos calcetines do Club Ciclista Muros. Sorteo por YouTube, sorteo por Instagram. Sorteo por Instagram. Entrades no meu perfil, ahí va de saber a publicación, onde vos voy a poner as condiciones, que serán seguirme a mí, seguir o Club Ciclista Muros e mencionar a dos amigos. Así que, chavales, ahora sí, vamos co circuito das 3 horas resistencia de Muros. Chavales, mirad qué casco teño do Trotacumes, personalizado do BTT Trotacumes. Esto es do Trotacumes. Estamos en Muros, concretamente en Louro. Y estas son, chavales, las 3 horas BTT Resistencia de Muros. ¡Vamos alá! Salí de aquí entonces. Salí de subiendo por asfalto. Mima. Esto no empezó. Para arriba. Primeros 200 metros de subida. Por asfalto. Y empieza, le llevo aquí ya. Mirad, para aquí. Auga. Ay, se ando falao. Joder. ¡Hostia, Pau! ¡Qué raro! Está esa zona ahí mollada al principio y después está seco, 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 seco. Raíz enorme. Cacho raíz, chaval. Subida con sus pedriñas. Súbese bien, ¿eh? Oh. Empezaba a baixar aquí a cousa. Izquierda, seguimos baixando por pista ancha ahora. Esa parte en 3 paus, chaval. Bueno, pista ancha, chavales. Por la derecha del cruceiro. Asfalto. Subida por pista ancha. Limpia.
6%, subiendo 7, parallo, pica, pica, 8, 13, 15 incluso, y aquí va a coger un poquillo más, 18, 19, y ya vais. Carallo, relaja ahora un poco la subida. Bueno, empieza a bajar esto un poco, chavales. Kilómetro 2. Vamos allá. Izquierda. Bueno, curvo. Tengan sus piedras, chavales. Hostia, qué burato. Me cago en 10. Vecino aquí. ¡Oh, qué salto hay ahí, eh! Si quieras. Ahí saltas, eh. Pedra aquí otra vez. Izquierda. ¡Oh, qué guapo! Rameira aquí. Ah, sí señor, qué guapo este trozo. ¡Buah! Ah, amigo. Trampa. Pasa, se ven, ¿eh? A la izquierda, aquí mejor, o por lo menos hoy. Repechito aquí. Oh, ahí meter más blando, eh. Más blando que si no. Cortado. Bueno, cortado. Una pedra de nada. Uy, sí, sí, pedra escondida ahí, sí. Uah. Las pedras. Derecha por arriba. ¡Opa! ¡Oh, qué terreno aquí más escarbado, por decirlo de alguna manera! ¡Sanchao! ¡Sanchao, sanchao! ¡Ah, metí normal! ¡Ahí le bomba! ¡Wow, qué zona, eh! Rejo. Oh. Cemento aquí. Salida a pista con pendiente positiva en asfalto. Oh, oh. La virgen. Izquierda. Señor.
¡Qué bonita! A la izquierda. Kilómetro 4. Llevamos 100 metros de desnivel. 104. De hecho, el terreno está húmedo, pero tirando a seco. No está nada enchoupado, nada, nada. En alguna zona. Ahí pueden enchoupar, ven. Aquí como chova. Aquí como chova, vean. Seguimos. Puente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Señor. Muiño. Opa, la tierra está ahí. Afunde. Buah. Repito. Vale, entramos en single track. Tobogán. Unas heces ahí guapísimas. Pedra. ¿Qué te va? Así voy. Vale, vale. Hay ciertas zonas en la mala. Después, pues está muy bien. Pedra. Opa. Por aquí pasamos antes, ¿no? Sí. Amigo. Pica un poquillo para arriba, aquí. Aquí, ay, aquí sí que funde, ¿eh? Vale. Pásase, 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 ven. Vale, vale. Aquí salen mal. Hay que salir pegado a la izquierda. Oh. Es exigente, ¿eh? Es un pedaleo continuo, ¿eh? Pedaleo continuo, macho. Cierto, 30 metros le vamos. Kilómetro 5. Derecha. Vale, salimos aquí de pista ancha. Cruzámonos aquí otra vez, en el cruceiro. Que ahora cogemos por la derecha otra vez. Entramos en pista. Derecha. Aquí cuidado. Inda queda aquí, parece que ya estás, taca. Parece que estás, pero no. Uy, Pau. Carajo, para acabar.
teño de ahogarme. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Sí, ¿qué tal? Joder, no sé cómo decirse. É máis, o terreno, tío, tens que darlle, eh? Sí, sí, é de maiador. Que senón non, non merma, colles merma. Claro, sabes, subes, bueno, como nas outras, máis ou menos. Se o conoces, empezas de menos a máis. Sí. Pero como empezas moi... Ah, sí, sí. A estoupa, si non, cuidado. Non se dá pa soltarte un pouco, no, no, beber, por exemplo. Tes dos tramos de asfalto este... Eu, claro, entras aquí, bebes aquí, pois non olvides. Nas subidas, únicamente. Sí, sí. Así que nada, chavales, acabo de chegar a casa, acabo de fazer o reconocimiento das 3 horas de muros. Un circuito, eu diría, machacador. Obviamente vai estar máis limpo, van acabar de limparlo ben, pero tuve un pouco a sensación como a de Narón, que non paras, pero sin tanto sendeiro e sin tanto curveo. Pero un terreno donde non tes tempo pa comer nin nada. Non tes unha petada como en Boiro larguísima ao principio. Subes, pero non subes tanto. Non me pareceu dos máis duros. Hai tramos moi bonitos, pero sí que diría que é exigente e que pide bastante de patas. Así que nada, chavales, espero que vos gustase o vídeo e vémonos na próxima.